The asado is a traditional dish in Argentina, as well as the common word used for barbecue. Everybody coming from anywhere can here and have a seat and eat. It usually consists of beef and other various kinds of meat. Cow, yeah, it's called asado. Asado is the best, you know, the best meat in the whole freaking world. Everybody knows that. It's dinner time, and I'm starving. This means that Argentinians are preparing the traditional asado. If you want the best barbecue in South America, this is it. Let's go. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va eso? Nicolás, encantado. Bueno, me dedico a la parrilla. Ahora estoy marcando algunas achuras. Por ejemplo, los chinchulines. Después tenemos, bueno, el pollo. Que no puede faltar. El chorizo. Chorizo criollo, ¿no? Criollo, sí. Es de carne de vaca, vacuna y con cerdo. Ah, es mezclado. Es mezclado, claro. Es mezclado. Y después va con unos condimentos para que se ligue y cuando vuelvo, por ejemplo, la orilla al medio, que no se... Que no se rompa, si no se desmigaja todo. ¿Y cuánto tiempo se prepara un asado? ¿Durante cuánto tiempo hay que hacer para hacer un buen asado, cuántas horas lleva? Por ejemplo, un costillar tarda más o menos 3 horas. Lo pones acá, lo enganchás con un gancho, se queda colgado acá, sí. Luego se le acerca el fuego. Lo que sí, el fuego tiene que estar, primero tenés que prender el fuego, que el fuego se prenda bien. Porque si vos prendés el fuego así y pones enseguida la carne, el humo que larga, la carne, cuando vos lo comés, sentís ese olor a humo. Entonces no es conveniente para el ser humano que... The tradition of the asado is deeply rooted in the Argentinian and gaucho culture. Here, it is custom to gift a cutting board to a young boy. Muchas gracias. The asado is a social event that brings people together.